Pues bueno, hola, ¿qué tal gente de YouTube? Los saluda su amigo Sherlock FTZ. Les quiero ahora sí informar algo que he estado pasando en este fin de semana. Y es algo sobre mí. Ustedes se han dado cuenta que yo he estado empezando a subir videos así. Y bueno, ustedes nunca saben así en ciencia cierta qué es lo que estamos pasando, ¿no? Algunos ya lo saben, pero yo lo quiero decir para los que no saben. El día viernes, este viernes que ya pasó, me empecé a sentir mal. No sé, fue como alrededor de las, ¿qué les puedo decir? De las 10, 11 de la mañana. Yo estaba en la escuela. Y prácticamente sí me sentía mal. Me estaba empezando a doler lo que es en la parte de los hombros, el cuello. Empezaba a sentir escalofríos y no sé por qué. Y bueno. No sé, ya como a las 2 de la tarde y ya estaba como por mi casa. Les juro que yo cuando estaba ya caminando rumbo a mi casa, sí me sentía mal. Sí me sentía algo mareado. Afortunadamente sí llegué a casa y lo primero que fue es descansar porque me sentía muy cansado, una mera no sé qué era lo que yo tenía. Decidí dormir un poco. Pero yo cuando despierto ya en la noche, bueno, desafortunadamente dejé mi Face abierto, lo cual varias personas me estaban viendo mensajes y no les respondía. Pero ya en la noche me desperté totalmente fatal. No, casi no pude ni levantarme. Me dolía de mucho, mucho la parte de los hombros. Lo cual al día siguiente, el sábado, fui, decidí al seguro para ver qué es lo que tenía. Me hicieron unos estudios y me dijeron que tenía yo un tipo de alergia muy agresiva que era la que me estaba impidiendo o la que me estaba provocando esto que yo sentía. Al igual que poco a poco se me estaba inflamando los ganglios o los bronquios, mejor dicho. Bueno, en ese seguro no tenían el medicamento, así que decidieron trasladarme al hospital más cercano, que es el hospital de Acayucan, donde me checaron. Ya me dijeron, no, que tienes esto, lo otro, y me dieron, no así, me bajaron la enfermedad. Pero aún así, desde el sábado he estado un poco mal. Ayer no podía hablar, sinceramente, no podía yo hablar. Y no he podido yo grabar videos, ahora sí, últimamente, ya que no quiero yo comentar un gameplay con esta voz o en el estado que yo estoy, ¿verdad? Así que yo, tal vez haya unos días que no voy a ver videos, pero voy a hacer lo posible por no, porque yo tengo por ahí unos videos programados que yo los voy a renderizar y los voy a subir para no perder ahora sí el ritmo. Pero sí, espero que ustedes sepan entender en la situación que yo estoy. Para los que no saben, yo vivo solo. Mi mamá está en otra parte de aquí, está en Campeche. Para los que saben que están aquí en México. Y mi papá no lo, yo no lo tengo. Yo no lo tengo, mi papá. Mi abuelito desafortunadamente se acaba de ir de viaje el viernes precisamente. Se fue una temporada ya con mis tíos en Jalapa. Así que prácticamente yo estoy solo en esta ciudad.
No tengo ningún familiar cerca. El único familiar cerca que tengo está a 3 horas de camino. Y no, a 4, perdona. Espero que ustedes me sepan entender en la, ahora sí, en el estado que yo estoy. Y ahora ya puedo hablar tantito y muchas. Porque ayer no podían ni siquiera hablar tanto. Pero ahorita ya puedo. Ahorita nomás el único que me levanto es, por ejemplo, ir a la tienda a comprar algo, a ir a lo necesario, a la cocina, al baño. A ver quién jodidamente habla en la puerta. Que no sean los pinches testigos de Jehová, ¿verdad? Porque puta. Y bueno, lo que pues tienen mi Facebook, ya saben la situación en la que yo estoy. Hoy supone que tenía que ir a la escuela, pero no voy a ir porque no puedo ir en este estado totalmente. Y ¿cómo se llama? No, además es una hora de clases, así que no me preocupa tanto. Un saludo a todos y gracias a todos lo que preguntaron por mí. Yo creo que todos me van a entender. Es totalmente mal estar en este estado porque casi te limita a hacer cosas que tú quisieras hacer. Como por ejemplo, yo quería grabar lo de Minecraft, quería grabar un poco de los juegos que acabo de instalar y no puedo. He querido jugar por lo menos para no sentirme aburrido, pero no puedo porque no tengo esas ganas. Totalmente la enfermedad me ha bajado totalmente las ganas. Creo que hasta la moral. Y espero que me puedan entender. Y todavía de esta alergia que tengo, todavía desafortunadamente me dio gripa. Saqué pex. Porque también tengo un poquito congestionada la nariz. Así que bueno, espero que me sepan entender un poco. Yo que más quisiera seguir grabando videos, pero no puedo totalmente, no puedo yo grabar en este estado. Así que, señora, me despido. Para los que no sepan, yo me llamo Sinue Mixunari. Sí, es un nombre raro, pero así me llamo. No puedo demostrar y lo puedo afirmar, que yo me llamo Sinue Mixunari. Ahora sí, no me voy a despedir como ShareBTZ porque no mames, o sea, estoy hablando como una persona, no como mi personaje, no como mi apodo. Espero que ustedes me sepan entender. Y bueno, aprovechando este video, les quiero ahora sí agradecer por todo. O sea, ya estamos a punto de llegar a los 500 subs. Ya estamos a punto de llegar a las 30.000 vistas. Muchas gracias a todos, en serio. Ustedes ya saben que son el apoyo. Yo sé que son como 6 o 7 los que me siguen, los que son activos. Gracias a Juan. Que sabes quién es Juan, no sé cómo se llama, Juan. Sé, ay, no sé qué es un name. Gracias a Pedrusco, a Jeff Naruto, que es Chema, y Cloneador, al Dojas, al Juanca, increíble, pero no es cierto. Al Juanca, al de Master Chief. Ah, no, no es Master Chief, no, sí, no, de Master Chief. Ah, no, de Hunter, sí, cierto, Hunter. Que es este de Luis Sánchez. Muchas gracias.
¿A quién más le tengo que agradecer? A Gameplay también. A Gameplay que me ha estado siguiendo. Y bueno, a todos, sinceramente a todos los que me estaban apoyando, muchas gracias. No puedo nombrarlos a todos porque ahorita no me acuerdo de muchos, pero sí, muchas gracias. Espero que se la hayan pasado bien este fin de semana que yo. Sinceramente yo me la pasé de la patada. Pero espero que ustedes también. No, o sea, no de la patada a ustedes, sino que se la hayan pasado bien. No mamen. Y nada, o sea, perdóname así si hago este video, pero yo les quería compartir esto que me está pasando, porque a lo mejor hasta la mayoría de ustedes no lo sabe. Ahora ya lo saben qué es lo que estaba pasando. Sinceramente es, si te llena de impotencia estar en este estado, porque te limita, ¿no? A las cosas que tú haces cotidianamente. Y luego aparte estar aún solo, pues sí, también te afecta no nada más sino físico, sino moral. Pero yo sé que ustedes me apoyan, yo sé que mis amigos de aquí también lo hacen. Desafortunadamente mis amigos de aquí, a los que yo conozco y a los que son mis mejores amigos, no están aquí porque ellos estudian afuera. Ellos pues obviamente tienen que agarrar diferente camino. Yo decidí quedarme aquí. Pero un abrazo a todos aquellos que desde otros lados me preguntaron cómo estaba y que me mejorara. Así que muchas gracias a todos mis amigos, a ustedes por haberme comprendido. Y bueno, señores, espero que haya otros videos y que sigamos esta semana normal. Y que este fin de semana pues solamente quede en el pasado. Y sigamos, ¿no? Sigamos, coño. Un saludo y un gran abrazo. Ya saben que yo soy Sinoemic Tsunari. Y apoyen al clan, señores. Y ya podemos programar videos. ¡Yes! Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Ahora sí, totalmente. Muchas gracias a todos. Coño, ya no sé qué tiempo llevo grabando. 13 minutos. Bueno, ya me voy, señores, que yo nada más puedo grabar hasta los 15. Un abrazo a todos y muchas gracias por el apoyo. Y ya saben que es semana de Halloween, que es mes del terror y que que se viene lo mejor, así que espero ya estar mejor para hacer los videos que yo quiero hacer. Claro que van a ser 2.0. Para que ustedes puedan ver mi cara de terror. Un saludo y hasta la próxima. Y gracias, gracias, gracias de todo corazón, ¿ok? Así que nos vemos y chao, chao. Besos. Bye.